Babilonia desvelada, la ciudad de Babilonia y los jardines colgantes. El río Éufrates divide en dos Asia Occidental. Aquí, a orillas del río, se encuentran las ruinas de una antigua y esplendorosa civilización. Fue la obra de un pueblo de aguerridos conquistadores y grandes arquitectos que dio origen a incontables leyendas. La ciudad de Babilonia pertenecía, según la ideología de los babilonios, al gran dios Marduk. Su rey ejercía un poder absoluto y alimentaba ambiciones que superan nuestras mayores fantasías. Llegaron a conquistar Jerusalén, de modo que casi todo el Próximo Oriente estaba bajo su control. Sus ejércitos sometieron a casi todas las naciones de Oriente Medio. Conquistaron Nínive, la capital de Asiria. Invadieron Siria por el oeste y expandieron sus dominios hasta Jerusalén e incluso hasta el norte de Egipto. Esclavizaban a sus prisioneros y dedicaban las riquezas obtenidas en sus conquistas a construir la que llegaría a ser conocida como la mayor ciudad de la tierra, la ciudad de Babilonia. Era una ciudad muy grande, con una espectacular arquitectura monumental. Debió ser un lugar verdaderamente impresionante. No ha existido otra ciudad en la historia rodeada del aura de misterio de la antigua Babilonia. ¿Cómo pudieron erigir una ciudad tan grande en mitad del desierto? ¿Y por qué desapareció tan repentinamente? A lo largo de muchos siglos, viajeros europeos dejaron a su paso incontables pistas que pueden ayudarnos a resolver estos enigmas. Uno de los primeros fue Heródoto, que sigue siendo considerado en Occidente como el padre de la historia. En el siglo V a.C., Heródoto, historiador y geógrafo griego, atravesó el desierto para ver con sus propios ojos la misteriosa ciudad. Y documentó lo que había visto en Babilonia con cierto grado de exageración. No hay ciudad en el mundo más deslumbrante que Babilonia, escribió. También registró con relativo detalle las dimensiones del muro que rodeaba Babilonia. La ciudad está rodeada por un doble muro con una longitud total de 96 kilómetros. La calzada construida sobre el muro es tan ancha que puede circular con holgura sobre ella un carruaje tirado por 4 caballos. Investigadores de épocas posteriores calcularon que en su momento de máximo apogeo, Babilonia tenía una población de unos 180.000 habitantes. En aquellos tiempos, en el siglo VII a.C., era la ciudad más grande del planeta. Y estaba repleta de asombrosos edificios. Sus visitantes no habrían sido capaces de apartar la vista de la gran torre de Babel. Se habrían quedado boquiabiertos al ver que se podían mantener unos extraordinarios jardines colgantes en mitad de un desierto abrasador. Distintos autores griegos escribieron sobre los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Escribieron que los jardines eran algo fabuloso, lo que encaja con la idea general de la ciudad de Babilonia. La belleza de los jardines dejó sin habla a incontables visitantes.
aventureros, sabios y soldados como Diodoro, Estrabón o Verosos visitaron Babilonia y escribieron sobre la fascinante belleza de los jardines. Debieron ser comparables al jardín del Edén que imaginaban los cristianos. Por eso los griegos la incluyeron junto al faro de Alejandría. La estatua de Zeus en Olimpia. El mausoleo de Halicarnaso. La gran pirámide de Giza. El templo de Artemisa en Éfeso. Y el coloso de Rodas entre las siete maravillas del mundo. Diodoro describía la arrebatadora belleza de los jardines con las siguientes palabras. Los jardines rebosan de fragancias. Los granados, que son como racimos de uvas, dispersan su perfume con la suave brisa. Las gotas del agua que cae por las cascadas resplandecen como estrellas en el cielo nocturno. Para los antiguos griegos, Babilonia era una ciudad fantástica situada al otro lado de un vasto desierto. Para llegar a las ruinas de Babilonia, tuvimos que viajar a unos 100 kilómetros al sur de Bagdad, la capital de Irak. Pero tras las dos guerras recientes, el Irak de nuestros días es una tierra peligrosa y es imposible ir a ninguna parte sin una escolta militar fuertemente armada. Estamos en una llanura que se extiende a orillas del Éufrates, el río que da la vida a Irak. Hace 2600 años, la capital del gran imperio babilonio estaba situada en esta extensión de tierra, ahora desierta. Pero hoy en día, lo único que queda de aquel esplendoroso imperio son ladrillos de barro medio deshechos. Es difícil imaginar que en esta árida tierra se alzó en otros tiempos la ciudad más poderosa y majestuosa del mundo. Pero para Robert Koldewey, un arquitecto y arqueólogo alemán, no había ninguna duda. En 1899, a finales del siglo XIX, Koldewey subió a un tren decidido a encontrar la mítica ciudad de Babilonia. Era una época en la que los estudiosos europeos se interesaban muy activamente por la historia de la antigua Mesopotamia. Tras bajar del tren, Koldewey cruzó el desierto iraquí con una caravana de camellos durante 3 semanas más. Por aquel entonces, se estaban descubriendo numerosas tabletas y cilindros de barro con textos en escritura cuneiforme, que circulaban profusamente en los mercados negros de Bagdad y Europa. Koldewey y su equipo excavaron hasta una profundidad de 20 metros y finalmente encontraron las ruinas de antiguos edificios que habían estado ocultos bajo el desierto durante innumerables siglos. El más asombroso de sus descubrimientos fue la Puerta de Ishtar. Esta era la prueba más indiscutible de que era allí donde se había alzado en tiempos lejanos Babilonia. Koldewey embaló todos sus hallazgos en 500 cajas y regresó con ellas a Berlín. Allí empezó a unir los cientos de miles de fragmentos que había desenterrado.
y gracias a su singular esfuerzo, la ciudad de la leyenda empezó a materializarse en algo concreto. Esta es la Puerta de Istar, tal y como la restauraron los alemanes de la época. Recubierta de ladrillos vidriados azules, la imponente puerta tiene una altura de 14 metros. Imágenes de dragones, toros y leones de tamaño natural adornan la estructura. Las imágenes resultan tan reales que parecen estar a punto de saltar de la pared en cualquier momento. Estas representaciones muestran que Babilonia había heredado la refinada cultura de la antigua Mesopotamia. La puerta de Istar era la principal entrada a la ciudad. El tamaño de la puerta de Istar se adaptó, por supuesto, a la altura de la sala. En realidad, la puerta original de Babilonia era mucho mayor, pero lo que hay en el Museo de Berlín es solo una reproducción en miniatura, y la idea es que sirva como ejemplo de lo que fue la original. En la actualidad, Babilonia vuelve a despertar un gran interés en arqueólogos de todo el mundo. Y se ha intentado continuar con las excavaciones, pero las dos guerras que ha sufrido Irak lo han hecho imposible. A día de hoy, solo está excavado un 30% de la ciudad. Este es el lugar donde se alzaba en tiempos antiguos la Puerta de Istar. Esta puerta era la entrada principal a la ciudad. Aunque solo queda en pie parte de su estructura, hace 2.600 años debió ser una visión imponente. Después de cruzar la Puerta de Istar y girar a la derecha, los visitantes llegarían al Salón del Trono. Los embajadores extranjeros habrían entrado a este edificio, tan grande como el Palacio del Vaticano, para solicitar audiencia ante el rey, que aguardaría sentado en su trono. La ciudad estaba completamente fortificada. Ocupaba unas 335 hectáreas y su grandeza inspiró sentimientos de respeto y admiración en los descendientes de los antiguos babilonios. No hace mucho, un ambicioso dictador intentó revivir la gloria de la antigua Babilonia y reconstruir la ciudad. Su nombre era Saddam Hussein. Pero en vez de restaurar la ciudad, Saddam empezó por construirse allí mismo su propio palacio. Pero su caída se produjo antes de que pudiera hacer realidad el ambicioso proyecto. Ahora el lujoso mobiliario de su palacio ha desaparecido e iraquíes furiosos han cubierto sus paredes de palabras de odio y desprecio hacia el dictador caído. Probablemente Saddam soñaba en estos salones con transformar su país en la superpotencia que fue Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor II, que fue tan gran conquistador como constructor. Y puso en práctica distintos sistemas para proteger la ciudad de los ataques. Uno de ellos fue la construcción de un foso. Primero hizo excavar un profundo foso alrededor de la muralla de la ciudad y después desvió el curso del Éufrates para que sus aguas lo llenaran. Esto impedía que un ejército invasor pudiese llegar hasta las murallas de Babilonia. Pasado el foso, había 8 puertas de acceso a la ciudad, con un nombre simbólico que, según sus creencias, repelía al enemigo. Urash, la puerta que teme el enemigo. Zababa, la puerta que temen los intrusos. Adad, la puerta que protege a los soldados de Babilonia. Pero la más hermosa e imponente era la Puerta de Istar, diosa de la guerra, que conducía al palacio y al templo, y también al centro de la ciudad. Para mantener la higiene en la ciudad, los antiguos babilonios construyeron con arcilla el primer sistema de alcantarillado de la historia. Los desechos de la ciudad se vertían a través de una intrincada red de conductos al río Éufrates.
Esto es cuanto queda de un puente que cruzaba el Éufrates. Aunque ahora está todo seco por el cambio del curso de las aguas, en otro tiempo el río pasaba por aquí, y sobre él se extendía un enorme puente que conducía al corazón de Babilonia. Para cimentar el puente primero se clavaron en tierra grandes troncos a intervalos de 3,6 metros. Sobre estos se construyeron unos bloques de ladrillos de barro cocido. Para evitar la erosión de los ladrillos, se recubrieron con unas estructuras de cedro traído desde el Líbano. Finalmente se desplegó un sólido puente resistente al agua sobre los bloques. Esto indica que los antiguos babilonios alcanzaron una maestría arquitectónica comparable a la de los romanos siglos antes que estos. El puerto de la ciudad, a orillas del Éufrates, tendría un intenso tráfico de barcos de mercancías que llegaban por la ruta de la seda desde el norte o por el mar desde el sur. Por allí pasaban muchos comerciantes. Y ya en el segundo milenio había un tráfico muy intenso de mercancías entre países, incluso por barco. Se ha encontrado cornalina en todos los yacimientos excavados en Mesopotamia y prácticamente toda venía de la India. Hemos reconstruido las calles de Babilonia con un sistema de infografía en 3D. Las calles estarían llenas de puestos de vendedores de alfombras tejidas en Turquía, uvas de Asia Central y dátiles, mangos y otras frutas tropicales importadas de Caldea. Se vendían asimismo productos como cerámica, especias y lapislázuli, que también se exportaban al mundo exterior. Heródoto, que visitó Babilonia en el siglo V a.C., cuenta una interesante anécdota sobre la ciudad. En el detallado relato de su viaje a Babilonia que se incluye en sus célebres historias, Heródoto escribe lo siguiente. Las mujeres tienen que esperar a que los hombres las elijan. Los hombres pagan a las mujeres elegidas considerables sumas de dinero y residen con ellas fuera de los muros de la ciudad. Así era el mercado de esposas de los babilonios según la descripción de Heródoto. Las mujeres no se ofrecían en el mercado por orden de otros, sino por voluntad propia. Y los hombres podían elegir a las mujeres que gustasen. Para los griegos antiguos, Babilonia era un exótico destino en Oriente, lleno de extrañas costumbres y espectáculos prodigiosos. El artífice de la época de máximo esplendor de Babilonia fue Nabucodonosor II, considerado junto con Hammurabi uno de los grandes monarcas de Babilonia. Nabucodonosor II, que había conquistado gran parte de Asia Occidental pocos años después del inicio de su reinado, construyó magníficos monumentos conmemorando sus numerosas victorias. Uno de ellos fue la Torre de Babel, de 90 metros de altura. Los jardines colgantes, considerados por los griegos antiguos como una de las siete maravillas del mundo, también le deben a él su existencia. Pero los jardines desaparecieron sin dejar rastro. Y los estudiosos llegaron a dudar de su existencia. Pero gracias a los esfuerzos de Koldebay, los jardines colgantes volvieron a recibir la atención de expertos de todo el mundo. Para entonces, Koldebay ya se había hecho famoso como el descubridor de la Torre de Babel y de la Puerta de Ishtar.
un día descubrió unas extrañas cámaras situadas en el Palacio del Sur. Desde 1899, al principio de la Primera Guerra Mundial, Koldewey, el famoso arqueólogo alemán, sostuvo que los jardines colgantes habían estado situados en el recinto del Palacio del Sur de Babilonia. Son lo que llamamos las cámaras arquetípicas. Koldewey descubrió 14 cámaras similares y estaba convencido de que habían formado los cimientos de los jardines colgantes. Koldewey creía que aquellas alas habían contenido la maquinaria que impulsaba el agua a lo alto de los jardines colgantes. Pero posteriormente otros expertos han descartado la idea, sosteniendo que debieron ser almacenes o calabozos. Si eran parte de una cárcel, entonces probablemente debió ser allí donde estuvo cautivo el profeta Daniel, que sabemos que fue encarcelado por orden del rey Darío. Según los escritos de viajeros griegos, los jardines colgantes estaban situados relativamente cerca de la Torre de Babel. De ser así, los jardines habrían estado emplazados cerca del centro de la ciudad, junto con el templo y el palacio. Esta es la razón de que Koldewey pensase que debían haber estado ubicados en el Palacio del Sur. Pero es difícil que estuviesen allí por cuestión de espacio, y lo que es más importante, porque está lejos del río Éufrates. Los arqueólogos actuales creen que los jardines colgantes estaban junto a la muralla de la ciudad, mucho más cerca del Éufrates. Estrabón, el gran sabio griego, escribió lo siguiente sobre los jardines. Se empleaba una bomba para subir agua del Éufrates a lo alto de los jardines durante todo el día. Los jardines debieron contener una gran cantidad de árboles, cuyo mantenimiento requeriría un enorme volumen de agua. Y para poder estar extrayendo agua del Éufrates durante todo el día, los jardines tenían que estar muy cerca del río. La controversia sobre el emplazamiento exacto de los jardines colgantes sigue sin resolverse. Pero hay otra teoría más. Algunos especialistas creen que los jardines colgantes no estaban situados en Babilonia, sino en una región completamente distinta. Existía otra posibilidad, y era que los jardines se hubiesen encontrado en otra ubicación, dado que, según las crónicas, habían estado situados junto al río Éufrates. Y se decía que habían estado a orillas del río Éufrates, pero por desgracia las murallas de Babilonia, que son enormes, habrían estado entre el jardín y el palacio. Así que el rey no habría podido salir de su palacio a los jardines, habría tenido que cruzar las murallas o salir por una de las puertas. Lo lógico sería salir del palacio a los jardines. Para eso se construyen unos jardines de palacio. Stephanie Daly, una profesora de Oxford, cree que los jardines colgantes estaban en Nínive, una ciudad situada al norte de Babilonia, a orillas del río Tigris. En el siglo VIII a.C., Nínive, la capital de Asiria, era una gran metrópolis. Los asirios forjaron el primer gran imperio de Asia Occidental, y en su punto álgido, Nínive se extendía sobre un área de casi 7 kilómetros cuadrados. Era una ciudad que rivalizaba con Babilonia tanto en tamaño como en magnificencia. Y cuando Sennacherib reconstruyó parte de Nínive, cambió los nombres o dio nuevos nombres a las puertas, nombres de dioses y diosas. Así que es probable que Nínive se hubiese considerado otra Babilonia.
Según la profesora Daly, los griegos antiguos confundieron Nínive con Babilonia. La palabra Babilonia significa puerta del dios, y ella cree que había varias puertas en Nínive con nombres similares. Después de levantar un gran imperio mediante la guerra, los reyes de Asiria centraron su tiempo y energías en cultivar su legado cultural. La creación de jardines se convirtió en una forma de reafirmar la autoridad del rey y de la casa real. Se ha conservado un relieve, aunque muy dañado, en el Museo Británico. Y un dibujo de otro que no sobrevivió y no se pudo traer al museo. Creo que esas dos imágenes nos dan una idea muy clara del aspecto que debían tener los jardines. Cuando el agua llegaba al final del acueducto y fluía hacia abajo, se dividía en varios canales. El relieve refleja el significado que tenían los jardines para los antiguos asirios. Para suministrar el agua necesaria a sus jardines, no solo construían acueductos, sino que excavaban túneles a través de montañas. Hacían falta 50 kilómetros de obras de ingeniería para transportar el agua de las montañas hasta Nínive, alimentando otros sistemas de riego y haciendo que llegara al nivel adecuado para los jardines. Se trata de un fantástico logro que debió ser admirado por griegos y romanos. Todavía existen restos de este antiguo acueducto asirio en Yerwan, a unos 40 kilómetros de Nínive. Estos acueductos fueron construidos para llevar agua a los jardines de Nínive. El aprecio de los asirios por los jardines es otra razón más por la que se empezó a extender la creencia de que los jardines colgantes se encontraban en Nínive. A pesar de su esplendor, el imperio asirio no duró mucho tiempo. Fue conquistado por Nabucodonosor II, el rey babilonio, y sus aliados, los medos. Nabucodonosor y sus aliados marcharon sobre Nínive, la capital asiria. Y en el año 612 a.C. conquistaron Nínive y acabaron con el imperio asirio. A fin de forjar una poderosa alianza entre Babilonia y Media, Nabucodonosor II contrajo matrimonio con Amitis, una princesa meda, y se la llevó a Babilonia. Y en el año 612 a.C. conquistó finalmente Nínive, la capital del imperio asirio. Era una alianza perfecta que unía a dos naciones a través del matrimonio. Amitis era una princesa del imperio medo que se estaba extendiendo gradualmente hacia el norte. Y se desposó con Nabucodonosor II, que había conquistado Asiria y era aclamado como un nuevo héroe en Asia Occidental. Amitis no solo era su esposa, sino también la princesa de un importante aliado con el que el rey tenía una deuda de gratitud. A pesar de todo, la princesa se sentía sola, aislada en una ciudad rodeada por las arenas del vasto desierto. Añoraba las altas montañas, el murmullo de los arroyos y los frondosos bosques de su tierra natal.
Josefo escribió que este rey, Nabucodonosor, había construido estos jardines para su esposa, por amor hacia su esposa. Ella era Meda, y añoraba las montañas en las que había nacido. Y por eso, él le hizo construir los jardines, para que no echase tanto de menos su tierra natal. Para aliviar la nostalgia de su esposa, el rey decidió darle los jardines más hermosos del mundo. Quería crear un jardín medo junto a las orillas del Éufrates, y para conseguirlo, buscó a los mejores ingenieros y jardineros del mundo antiguo. Pero, ¿qué aspecto tenían exactamente los jardines? Aquí, en la Biblioteca Nacional Griega, encontramos las obras de un sabio griego de la antigüedad que pueden arrojar luz sobre el aspecto de los jardines. Un historiador nacido en la isla de Sicilia, Diodoro, fue autor de obras de gran renombre. En una de ellas describe los jardines colgantes de Babilonia. Acerca del aspecto de los jardines colgantes, escribe que tenían una sola entrada. Debemos imaginárnosla como una escalera que conduce a la planta más alta de los jardines. También había terrazas que habrían construido una sobre otra. Era una serie de terrazas edificadas escalonadamente, una encima de otra. Y en cada terraza había una galería soportada por pilares de piedra. Según escribe Diodoro, los jardines ocupaban una superficie de 123 por 123 metros. Estaban construidos sobre una plataforma impermeable colocada encima de unos cimientos formados por numerosos pilares. Alrededor del borde de cada terraza se plantaban árboles y en la parte central se construía la siguiente terraza. En su descripción, Diodoro escribe que se asemejaban a las filas de asientos de un anfiteatro. En la cubierta de estas galerías colocaban una capa de junco, una capa muy gruesa de junco. Después se cubría esa capa con bitumen y a continuación con ladrillos de barro cocido y cemento. La impermeabilización debió ser el mayor problema para aquellos antiguos ingenieros, pero por suerte para ellos estaban familiarizados con un método que se había utilizado durante milenios en la construcción con barro. Primero se disponía una capa de ladrillos de barro que se cubrían con juncos o paja, y a continuación se colocaba una capa de bitumen. Pero, ¿qué tipos de plantas se cultivaban en los jardines? Dado que su propósito era aliviar la nostalgia de la reina, podemos imaginar que se debió elegir sobre todo plantas de su tierra natal, Media. Pero Ecbatana, su ciudad natal, se encontraba a unos 500 kilómetros de Babilonia. Esto es Hamadán, la capital de la provincia iraní del mismo nombre. Pero en el pasado se llamó Ecbatana y era la capital del Imperio Medio. Situada a una altitud de 1.800 metros sobre el nivel del mar, la ciudad tiene un clima fresco y lluvioso. Los medos, en su mayoría agricultores y pastores, fueron dominando gradualmente las rutas comerciales que atravesaban la región. Y con las riquezas que acumularon, llenaron este lugar de palacios y jardines. Se aliaron estratégicamente con Nabucodonosor II y para consolidar la alianza ofrecieron a la princesa Amitis en matrimonio a su nuevo aliado.
Esta región es más lluviosa y más húmeda que otras regiones. Gracias a su clima, favorece mucho el crecimiento de árboles y plantas. El norte de Irán posee una flora con una enorme diversidad y, gracias a su entorno, es una región con una vegetación muy exuberante. Nacida en un palacio medo, la reina Amitis creció viendo el cambio de las estaciones, rodeada por el murmullo de arroyos de agua cristalina, el perfume de las flores y los exuberantes bosques. El reino medo estaba situado en lo que actualmente es Irán. El pueblo iraní describía el paraíso empleando esas mismas imágenes. El paraíso es un jardín frondoso, rebosante de flores y frutas. Está surcado por incontables arroyos y sus lagunas rebosan hidromiel. Esta imagen única que tenían los iraníes del paraíso fue la razón de que se plantasen tantos jardines en la antigua Media. Esto es Pasargada. Aunque hoy no vemos aquí más que desierto, en otro tiempo fue la primera capital de la antigua Persia. Pasargada significa el jardín de Persia, y algunos estudiosos creen que la palabra jardín procede del Gada de Pasargada. Se conserva una representación de un artista del siglo XVI o XVII de cómo imaginaba que debieron ser los jardines colgantes de Babilonia. Pero también había jardines similares en Pasargada y Persépolis. Desde el Renacimiento, los artistas europeos describieron el paraíso a imagen de los jardines colgantes de Babilonia y los jardines de Persia. ¿Qué tenían estos jardines que los convirtió en el modelo de los jardines europeos que se plantarían siglos más tarde? Esta es la reconstrucción de Pasargada que hemos hecho con los sistemas más avanzados de infografía digital. Estos jardines construidos en las tierras altas de Irán poseen cualidades asombrosas. Hay fuentes y canales rebosantes de agua donde quiera que miramos. Esta es la famosa ciudad de Persépolis. Representa el punto álgido del poder y el genio artístico de la antigua Persia. Este palacio, erigido en la cima de una montaña, ocupa una superficie de 12 hectáreas y fue la estructura icónica de la antigua Persia hasta su destrucción por Alejandro Magno en el año 330 a.C. Aquí también había unos espectaculares jardines, inspirados en los jardines colgantes y en los de Pasargada. En Pasargada había terraza. Y los persas tomaron esa idea y la recrearon a la perfección en Persépolis. Aunque lo único que queda actualmente son los pilares y los cimientos, en su apogeo, Persépolis debió ser un vergel rebosante de árboles y flores. Para poder mantenerlo, los persas canalizaron el agua de las montañas y construyeron sus jardines en terrazas para aprovecharla al máximo. En esencia, el modelo en terrazas de los jardines colgantes y de los de Pasargada fue posteriormente la base de los jardines de Persépolis. El agua tenía un significado especial en el palacio de Pasargada. Había un acueducto y una piscina cuadrangular en el centro del jardín. El agua circulaba alrededor de los jardines para crear una atmósfera espiritual. De esta forma se purificaba el agua al mismo tiempo.
Este es el Jardín Botánico de Eram, en la ciudad de Shiraz, en Irán. Eram significa paraíso en persa. Aquí también hay un acueducto y una piscina. De hecho, se atribuye a los iraníes la invención de la primera fuente impulsada por la fuerza de la gravedad. El jardín rebosa árboles y flores. Pero, ¿cómo transportaron los constructores de los jardines colgantes todas estas plantas a través del desierto hasta Babilonia? Debieron tener en cuenta el tamaño y el peso de cada árbol para decidir si se transportaba entero, con la raíz intacta, o si se llevaban brotes. Los árboles con flores y los árboles de hoja caduca eran más fáciles de transportar. La interminable caravana de carros debió ser una visión imponente. Unas 200 especies de árboles, entre ellos granados y palmeras, así como flores exóticas, habrían hecho el largo viaje a través del desierto. Los encargados de transportar las plantas tuvieron que regarlas sin cesar durante el viaje de 500 kilómetros hasta Babilonia. Estrabón, el geógrafo griego que visitó Babilonia en el siglo I a.C., dejó una detallada descripción del funcionamiento del sistema de riego de los jardines colgantes. La bomba llegaba hasta lo más alto de los jardines y estaba montada diagonalmente sobre las terrazas. Aunque muchos se preguntaban cómo funcionaría el mecanismo interno de la bomba, el secreto se guardaba celosamente. Posiblemente se trataba de una bomba de tornillo. Aunque se suele pensar que este tipo de bomba fue inventado por Arquímedes en Grecia, ya se empleaba en la antigua Babilonia. Las bombas debían ser impulsadas por animales de carga, como asnos, para mover grandes cantidades de agua necesaria para regar los jardines. El agua caía por una cascada artificial y seguía una intrincada red de canales para dar vida a las plantas de los jardines. Pero se decía que el interior de los jardines era aún más asombroso que el exterior. Según las crónicas de la época, había en su interior más de 100 salas de distintos tamaños y en su centro una gran piscina cuadrada. Amitis y sus cortesanas debían refrescarse en esta piscina iluminada por la suave luz que se filtraba desde el techo. Los jardines colgantes eran un verdadero paraíso, construido por Nabucodonosor II para complacer a su amada esposa Amitis. Un nuevo año amanece en Babilonia. Esta era la fiesta más importante del año para los babilonios y las civilizaciones mesopotámicas que se desarrollaron aproximadamente a partir del año 3000 a.C.
El día del año nuevo se abrían de par en par las puertas de la ciudad para recibir una interminable procesión de efigies de dioses que llegaban de todos los rincones del imperio. El festival del año nuevo babilonio se celebraba, según el calendario lunar, los primeros días del primer mes del año. El primer mes del año coincidía aproximadamente con el equinoccio de primavera, en marzo o abril, dependiendo de las variaciones del calendario lunar en cada año en concreto. El equinoccio de primavera es uno de los dos momentos del año en que la duración del día y de la noche son iguales. Era el día que comenzaba la siembra en Babilonia y, por tanto, el primer día del año nuevo babilonio. También se creía que este mismo día, Marduk, el dios babilonio, ponía fin al caos en el mundo e instauraba el orden y la armonía. Por ello, el día del año nuevo se llevaban en procesión efigies de dioses de todo el imperio y se disponían delante de la imagen de Marduk en la Torre de Babel como muestra de respeto. Así pues, Babilonia fue una ciudad de imponentes edificios que se alzó en el corazón del desierto 7 siglos antes de Cristo. En ella se encontraban la Torre de Babel, el edificio más alto del mundo, y los jardines colgantes, los jardines más hermosos del planeta. Pero la ciudad, con todo su poder y grandeza, no podía durar eternamente. En el año 539 a.C., Babilonia fue conquistada por los persas. La ciudad ardió hasta los cimientos. Ni los jardines colgantes ni la Torre de Babel se libraron de la destrucción de la guerra. El rey Ciro el Grande ordenó que se destruyera la ciudad por completo, de modo que no pudiera ser reconstruida. Así, la gloria de Babilonia fue consumida por las llamas de un furioso infierno. Al final, las ruinas de la mítica ciudad quedaron cubiertas por las arenas del tiempo y desaparecieron por completo durante siglos. Esta es la verdadera leyenda de Babilonia.